tal, mi gente? Nosotros seguimos en la calle en búsqueda de la verdad, tratando de describir de cierta forma el statu quo de nuestro país, de nuestra Venezuela, en materia de derechos humanos. Nos encontramos hoy con Yamire Saleh, ella es la madre de Loren Saleh, que muy amablemente aceptó nuestra invitación para que compartiera con nosotros las incidencias de su caso, del caso de Loren, ¿no? Cuéntanos, Yamile, ¿cómo es la historia? ¿Cómo ha sido toda esta travesía? ¿Cómo ha sido esta experiencia en esta lucha, bueno, por la defensa de los derechos de Loren? Cuéntanos, ¿cómo empieza Loren? ¿Cómo ha sido todo esto? Bueno, la lucha de Loren empieza en 2007. Desde 2007. Sí, empieza la lucha porque él es un luchador social, un defensor de los derechos humanos. Para él eso es prioridad, de los derechos humanos, un luchador por los secuestrados políticos. Esa fue su lucha. Él desde muy joven empezó a luchar aquí en Venezuela. ¿Cuáles fueron las acciones que él hizo? Aquí empezó con el Lago de Valencia y después el Lago de Valencia, el Hospital Enrique Tejeda, los sanatorios, los hospitales, después se va para Caracas y comienza la lucha de los secuestrados políticos, cuando nadie se acordaba de los presos políticos, y logró la liberación de 11 presos políticos y la OEA, fue 21 días en huelga de hambre, pero se logró. Después se va para Puerto Ordaz y logra la liberación de 3 presos políticos también, y presos políticos del régimen, ni siquiera eran de oposición, pero él le estaba violando los derechos y el debido proceso a esas personas. Y él dice que el derecho humano es un derecho. Sí, que eso. Los derechos que tenemos simplemente por ser seres humanos y son sagrados. Son los derechos sagrados del ser humano. Entonces, cuéntanos cómo el viaje al exterior, ¿Cómo es su viaje al exterior? Es cuando empieza todo aquí, todas las instancias, denuncia todas las violaciones de los derechos humanos, y es cuando él decide irse a Centroamérica, ya previas invitaciones de esos países, y comienza a denunciar en Honduras, Guatemala, Costa Rica. Todo eso empieza su lucha, ¿no? Y la última fue en Costa Rica, cuando Venezuela sale de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, cuando él se pronuncia el 31, ese fue en el 2013. Dijo que eso era grave, que Venezuela saliera de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en el 2014 se iban a pronunciar, se iban a agudizar la persecución política y la violación de los derechos humanos, que fue lo que ocurrió en el 2014 y sigue ocurriendo, ¿no? Profesor de sangre. Sí, entonces él hace su llamado allá, hace su denuncia ya en Costa Rica y todo, y después pasa a Colombia, el país vecino, nuestro país hermano, y comienza también su lucha ya y a denunciar lo que estaba pasando aquí en su país vecino. Porque él fue detenido en Colombia, él es detenido. Él es detenido por orden de, me imagino, del gobierno venezolano, sin orden de captura. Todo ese procedimiento lo hicieron cuando ya él lo tenían aquí en Venezuela. Él tenía un salvoconducto, él tenía todos sus papeles en regla, o sea, no había manera, no hubo comunicación ni nada, lo entregan al gobierno. Se violó el debido proceso. Ahí se violaron los tratados internacionales, porque Loren era un perseguido político. Hay un tratado internacional donde él es perseguido, él no puede ser entregado al país donde él es perseguido, él podía entregarlo a otro país, él tenía que escoger el país. No le dejaron escoger, no le dejaron hablar con sus abogados, no le dejaron hablar con su familia. La detención arbitraria. Venezuela, el presidente Santos es uno de los grandes culpables de la detención, de que Loren esté en la tumba, y uno de los grandes culpables si a Loren le llega a suceder algo, porque él fue el que entregó a Loren al gobierno, a su verdugo lo entregó. Entonces él está actualmente en la tumba, ya lleva 6 meses en la tumba, que nadie sabía que existía la tumba, en el corazón de Caracas, en el corazón de Venezuela existe la tumba. Entonces, en el sótano 5, celdas individuales, 2x3, él lo tiene hasta hace 20 días, tiene un reloj, le permitieron, y eso es tanto el pelear su derecho a tener un reloj, a saber de la hora, por lo menos, porque no se sabía la hora, no sabían. Hay 3 jóvenes, bueno, había 3 jóvenes, nada más quedan 2 jóvenes y un señor. Esos son cárceles 2x3, son nada más ven colores gris, blanco, usan uniformes color khaki, no tienen acceso a ningún tipo de información, no tienen acceso a ver al sol, no tienen acceso al aire libre, no tienen acceso a ver televisor, todo eso. Y ahorita lo que el CEBIN concede son beneficios, y él dice que él no está peleando sus beneficios, sino sus derechos humanos, porque todos tenemos derecho al sol, al aire natural, a socializar, a saber lo que pasa en el mundo, todo eso. ¿Derecho a la información? Y le estaban concediendo nada más un
5 minutos de llamada telefónica y solamente a la familia. Todo es grabado, todo toman fotos para que el gobierno más adelante, cuando esto sea a nivel internacional, ellos digan no lo hemos violado sus derechos humanos. Y lo que lamento es que Lorena siempre ha sido un luchador de los derechos humanos, que ha luchado por los secuestrados políticos, por los presos políticos, y ahora él es víctima de eso, de los está como está secuestrado político y está violando todos sus derechos humanos, porque ahí en esa cárcel que le dicen la tumba, el solo nombre, da terror. Y existe. Una cosa. Existe, ¿verdad? Sí. ¿Tienes tu poquito de cambio? ¿Quieres una más? Lamentablemente, lo firmaron. Imagínate que alguien que tenga las llaves de la cárcel es su verdugo, y le ponen ese papel, bueno, vamos a firmar, son 6 meses ahí confiscados, han estado muy enfermos. Y, o sea, que si no firma, tortura blanca. Exacto, entonces ahí, porque Loren no firmó, porque en ese momento a Loren le estaban colocando un suero en la vena, estaba enfermo. Entonces firmó Gabriel y firmó Gerardo, pero diciendo que no eran tortura física, porque la tortura física se sana. La tortura psicológica. Yo creo que él fue torturado físicamente en algún momento de su detención. Él ha tenido tortura física, pero en este momento, como no pudieron con la tortura física, porque la tortura física se cura, entonces están con las torturas blancas, que eso es tortura, al fin, y las más graves. Entonces, esos muchachos firmaron, pero que no han sido, porque hablaron con la verdad, no han sido torturados físicamente, han sido torturados psicológicamente, que es lo que están haciendo actualmente. Los jóvenes llevan 6 meses en la cárcel. La tumba que existe, que bueno, hasta ahora es que sabemos de la existencia de esas tumbas. Yo pienso, a mí el miedo que me da es que si este gobierno continúa, existan muchas tumbas y vayan muchos estudiantes, muchos jóvenes a la tumba nada más por ser secuestrados políticos, por querer a Venezuela. Tú estás denunciando entonces el quebranto, que se está quebrantando su derecho al debido proceso, a no ser torturado, a la libertad de información, bueno, y evidentemente hay una desigualdad ante la ley, ¿no? Claro. Porque tú ves la manera como se tratan. Aquí en Venezuela, bueno, vivimos en un país donde los estudiantes son tratados como delincuentes y son tildados de terroristas, es más, y los delincuentes son consagrados como héroes de la patria. Cuéntanos, ¿tienes algún mensaje para la comunidad, para los que estamos en la lucha, para el pueblo de Venezuela? ¿Tienes algún mensaje? Sí, mi mensaje es que lo que me está sucediendo ahorita le puede suceder a cualquier madre venezolana, a cualquier madre que esté en este país. Es muy duro. Otra vez te pido que nos unamos como madres, como familia. No dejemos que destruyan nuestros hijos y a nuestra familia. Y nuestros derechos, ¿verdad? Y nuestros derechos humanos. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la protesta pacífica para la defensa de nuestros derechos? Por supuesto. Bueno, mi gente, ya escucharon Yamile Salé, otra víctima más de esa campaña de criminalización de la disidencia que tiene este gobierno contra los que pensamos diferente. Este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo. Y bueno, vamos, mi gente, que la patria no es esto. La patria es un proyecto y nosotros mismos somos los ladrillos necesarios en la construcción del país que merecemos.